Buenos días a todos y a todas. Hoy voy a ser rápido y escueto. Sabéis que ayer se publicó en algún medio un informe del Ministerio Fiscal, de la Fiscalía de Ciudad Real, con unas diligencias de investigación preprocesal decretadas por el fiscal jefe, en el que, ante unas denuncias de un funcionario de este ayuntamiento y del Grupo Municipal Socialista en la oposición en la anterior legislatura, pusimos en tela de juicio algunas de las actuaciones que se habían venido realizando en un proyecto de adaptación y adecuación de la vereda de Moledores a paseo peatonal y bicicleta. En aquellos momentos se veía que, o no se tenía con claridad, que las mediciones que se certificaban al final de la obra correspondieran con la obra en sí realizada. Eso conllevó, pues, a unas denuncias fundamentalmente iniciadas, ya he dicho, por el jefe de servicio de medio ambiente, y luego por los distintos grupos municipales, tanto de Izquierda Unida como del Partido Socialista. En primer lugar, yo lo que quería decir es que desde el grupo de gobierno municipal se respeta, como no puede ser de otra forma, la emisión por parte de la Fiscalía de las diligencias de investigación preprocesal en base a lo que estábamos comentando, a unas mediciones realizadas en in situ, en el que, donde parece ser, las cantidades de materiales no corresponden con lo existente y con lo expresado en los proyectos. También creemos que es positivo para el correcto funcionamiento de la administración municipal que aquellos actos que deban ser investigados y evaluados se hagan con el superior criterio de la transparencia, la veracidad y la responsabilidad, no solamente técnica, sino también la responsabilidad política. No se hacen los actos en la administración de manera técnica si no son evaluados y avalados por una decisión política. Se debe de aclarar la totalidad de los actos y sus consecuencias. Entendemos que tanto los técnicos como los políticos responsables de las distintas concejalías deben ser totalmente escrupulosos con la gestión de los recursos municipales, no solamente los económicos, sino los materiales. Y repito y me reafirmo, tanto políticos como técnicos, no puede haber actos independientes. Esperamos que una pronta terminación de esta diligencia y que cuando, como Grupo Municipal Socialista, tengamos las comunicaciones oficiales, entablaremos con nuestros servicios jurídicos municipales las actuaciones y los actos en los que nos personemos. La diligencia yo creo que ya la tienen ustedes o está en los medios. Como han visto, pues la diligencia que hace el fiscal le da mucha importancia a los antecedentes, a los hechos, a las mediciones. Como recordarán ustedes, cuando estaba en la oposición, desde el Grupo Municipal Socialista pedíamos que se hicieran catas
que se hicieran los trabajos de investigación suficientemente claros para saber que el material que se había certificado estaba en la obra. Eso es lo que ha hecho la Fiscalía. Ha averiguado una serie de cantidades, grosores. Hay dudas. Los técnicos, indudablemente, también tendrán mucho que explicar y que decir, porque hay equivocaciones, que muchas veces hay equivocaciones que conllevan a fallos de este tipo, pero me reafirmo en el que la justicia, con mayor y un superior criterio, decidirá. Y si estoy en disposición de contestar algunas cosas, pues aquí me tenéis, y si no, pues os lo digo que... No sé si el Ayuntamiento está pensando en personas o como cosas en particular, a lo mejor. Cuando tengamos, como he dicho al final, cuando tengamos la comunicación oficial, tenemos ya una reunión con el equipo jurídico municipal y se planteará las alternativas, las distintas alternativas en las que podemos entrar. ¿El Ayuntamiento se piensa hacer algún estudio de la red demoledora, que es independiente del que ha hecho la fiscalía? Yo creo que en este momento no tiene ningún valor. Si habéis visto, y tú lo has visto, la diligencia es muy clara. Han hecho un buen estudio de técnicamente sobre el terreno. Perdona, José María. ¿Sobre coste a cuánta familia? Por encima de los 100.000 euros. ¿Y se apunta responsables? En principio la diligencia solamente apunta a dos responsables, que son dos técnicos municipales. Yo recalco que creo que los técnicos municipales tienen que ser tremendamente escrupulosos con su trabajo, pero que tienen que estar dirigidos políticamente por un responsable político. O sea, que en principio no hay ninguna acusación sobre ningún político ni sobre nadie. Sobre los dos técnicos. De confusión dentro de la certificación final de la obra. ¿Va a pedir responsabilidades políticas a los anteriores equipos de gobierno? Yo creo que lo he dicho ya tres veces, de una manera más discreta, pero tres veces, creo que debe de pedirse responsabilidades políticas. Sería, por una parte, muy peligroso que los políticos no se enteren de lo que hacen los técnicos, y sería también peligroso que los técnicos hagan las cosas sin que los políticos se enteren. Entonces, de alguna manera, la responsabilidad es compartida. Esta es del 2009, si no me equivoco. Creo que está firmada, las valoraciones finales están por el enero del 2009. ¿No sé si el Ayuntamiento ha valorado la posibilidad de que el Estado le reclame la subvención del plan? Me adelantas mucho, Hilario. Estamos simplemente en un informe de fiscalía, no estamos hablando de una sentencia. Ahora tendrán que escuchar a todas las partes, y todas las partes tendrán algo que decir. Bueno, pues nada, pues muchas gracias, y la próxima vez hablamos de otras cosas más interesantes.